Hemos recibido muchos juguetes, hemos recibido muchas golosinas, pero es la primera vez que recibimos algo hecho desde el corazón, donde se ha invertido tiempo, donde se ha invertido creatividad y donde se nota que hay amor. Y eso realmente es algo muy, muy, muy bonito, es muy exquisito lo que han hecho y lo felicito a quienes han inventado esto porque realmente es otra visión para trabajar con los niños. Y es muy bonito. Hace rato hablábamos de que lo más importante que tenemos nosotros como meta dentro de lo que es apoyo comunitario es generar endorfinas. Las endorfinas es el mejor mecanismo de defensa que tiene el organismo y hace que la salud mejore mucho más rápido. Es algo que generalmente nos olvidamos, el hecho de jugar, el hecho de leer y compartir el tiempo es algo vital. Y es algo muy importante, por eso realmente los felicito por esta iniciativa de invertir el tiempo y venir a compartirlo con los chicos. Y ya que estoy, que me han dado espacio, perdón que sea tan cara dura, pero nosotros estamos en un proyecto de reciclado de papel y reciclado de botellas plásticas. Nosotros con esos recursos, aparte que contribuimos con el medio ambiente, que usamos para hacer algunas cosas de talleres de reciclado, tenemos voluntarios que hacen reciclado. Lo estamos vendiendo y con ese material, con ese dinero estamos comprando insumos que están fuera de lo que es el presupuesto hospitalario, como cosas muy elementales, toallas, shampoo, jabón, alpargatas, ropa interior, porque muchas veces vienen con lo puesto y no está dentro del presupuesto. Ahí acaba de llegar la licenciada Mabel Plaza, que es la coordinadora de la mentora de todo esto que se está haciendo dentro del área comunitaria. Y bueno, necesitamos la colaboración de la mayor cantidad de personas, porque es como darnos las redes para que podamos pescar. No es que nos den resueltas las cosas, sino que nosotros vamos resolviendo sobre la marcha. Es como hacer estas bellezas que han hecho, esas ovejas son divinas, yo quiero una. A mi alma de niña la requiere. Y bueno, como les decía, lo esencial es generar endorfinas. Ese es el objetivo que tenemos dentro de esta sala, dentro de lo que es apoyo comunitario. Generar vínculos con otras instituciones. Saber que no estamos solitos, saber que podemos hacer cosas en común y que hay un solo objetivo. El nuestro, particularmente en lo que es la sala de juego, es que el niño se sienta mejor, que el niño se pueda reír, que no hay drama en disfrazarnos porque sabemos que eso va a generar una sonrisa y esa sonrisa genera endorfina. Y cuando hacemos talleres para padres de educación para la salud, tenemos un médico que es el doctor Larragona, que le afectaron horas, ahora nos han dicho que nos van a mandar una enfermera, tenemos voluntarios que son psicólogos sociales, y hacemos talleres con ellos, tomamos un tema con los papás afuera, en la parte de adentro, y con los niños tomamos la misma temática, pero a través del juego, con pinturas, con lectura, con títeres, porque tenemos un retablo y ahí hacemos las payasadas. Y bueno, se hace una cosa en conjunto para que haya una unidad de criterio y ese concepto pueda ser más útil para toda la comunidad.